E Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Freddy de la O, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión quiero compartirles un gran material que realmente me ha gustado mucho y también guiarlos cómo se usa. Es un pack en Adobe Premiere que contiene unas transiciones, unos títulos y unos efectos muy bueno. Pero lo mejor de todo es que es muy sencillo a la hora de trabajar con ellos. Muy bien, una vez hayamos descargado la carpeta. Simplemente hay que abrir el proyecto, pero antes vamos a descargar la fuente y también a previsualizar estas transiciones y estos títulos que traen ese proyecto. Entonces podemos entrar aquí a la carpeta que dice previsualizar contenidos y aquí están. Vamos a entrar a títulos y aquí hay un archivo HTML. Simplemente lo abrimos. Yo lo voy a abrir con. Perdón, acá me equivoqué. Yo lo voy a abrir con Google navegador de google chrome y miren aquí está la previsualización de los títulos y abajo tiene el número del título eso es para previsualizar cuál queremos emplear cuando estemos trabajando con este proyecto muy bien regresamos a la carpeta principal y ahora si sí entramos a project file el archivo de proyecto y abrimos el archivo de premiere muy bien, una vez ya esté abierto va a salir algo así. Este simplemente hay que crear, eh, pues creamos nuestra secuencia con la cual vamos a trabajar. En este caso voy a crear una secuencia eh, del 720. Muy bien, aquí está. Y aquí hay tres carpetas. Una es donde vamos a editar las fotografías y los textos. Otra es donde están ya los efectos como tal y otra es la carpeta de contenidos, que esa no la vamos a tocar. Entonces, nos vamos a la segunda carpeta y ahí encontramos eh, el contenido, que son las transiciones, los títulos, las formas, los efectos, los glitch, las luces y los sonidos. En este caso voy a usar eh, dos imágenes que las voy a importar, con la cual voy a trabajar con ellas. Entonces las voy a importar al panel de proyecto y las voy a arrastrar también acá a la secuencia que he creado voy a son las dos imágenes y lo que voy a hacer es crear una transición o aplicar una transición en medio de estas dos imágenes entonces eh, me voy a la previsualización a ver cuál de las transiciones quiero aplicar a esta secuencia o en medio de estos dos archivos de imagen eh, yo voy a usar la primera me gusta mucho y para no complicar no estar buscando tanto entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar la segunda imagen o el segundo video al cual le vamos a aplicar la transición o la transición. Eh, entonces copio la segunda, le doy, le doy clic derecho a la capa, acá en la línea de tiempo y luego clic acá en copiar. Luego nos vamos a la primera carpeta que dice Edit Placeholder y buscamos la carpeta que dice shot for Transition, que es la cual vamos a cambiarle las fotografías o el vídeo a las transiciones para que se apliquen bien y escogemos el número de la transición. En este caso, yo voy a usar la primera y simplemente entro aquí a la carpeta donde dice shot for transición 1 y aquí hay una secuencia al cual vamos a abrir haciendo doble clic. Luego, con el indicador de tiempo, acá en la línea de tiempo lo llevo a 0 y allí voy a presionar con el teclado Control más B pequeña y aquí vemos que se nos ha pegado la imagen a la secuencia muy bien ya puedo cerrar esta secuencia y nos vamos nuevamente a la secuencia donde vamos con la que estamos trabajando y vamos a cerrar aquí también esta carpeta de editar ahora sí vamos a buscar la transición recuerden que está en la segunda carpeta y bueno es la transición vamos a abrir las transiciones y es la transición 1 y aquí vemos la secuencia transición 1 lo que es que vamos a arrastrarlo y a soltarlo. Y lo vamos a colocar justo en medio de las dos imágenes a las cuales le voy a aplicar la transición. Y vamos a ver. Y miren. Automáticamente se aplica la transición. Ahí la estamos viendo. Es realmente muy pero muy sencillo. Así se aplica para todas las transiciones. Muy bien. Ya estas son las transiciones. Ahora vamos a editar y aplicar. Los títulos, muy bien, aquí están los títulos. Vamos a previsualizar los títulos también acá en el archivo de HTML. Hay muchos y son muy buenos también. Realmente, vamos a escoger, por ejemplo, vamos a escoger uno el 26. El 26, entonces también nos vamos acá donde dice edit placeholder. Ya no son las transiciones sino los títulos. Buscamos el número 26. Aquí está y hacemos doble clic. Entonces se nos va a abrir eh, la ventana para editar el texto. En este caso es esta. Vamos a quitar acá el modo visor para poder editar bien el contenido del texto. Entonces yo voy a colocar aquí, por ejemplo, gracias aquí por vernos. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, si queremos cambiarle el tipo de letra, lo podemos hacer. Yo voy a colocarle, por ejemplo, Nessa, Nessa boda. este tipo de letra. Y listo, cierro acá esta ventana de texto y es el título 26. Entonces, cierro acá en la primera carpeta, ahora sí la segunda y voy a buscar el título, ahora sí el título 26. Vamos a buscar el título 26. Aquí está y lo vamos a colocar por encima de la secuencia. Vamos a colarlo acá. Vamos acá y vamos a estirar aquí más el, la capa de la imagen. Y miren, aquí está el texto. Bueno, entonces aquí vemos que sale por eh, fuera del test del cuadro. Entonces para editarlo simplemente nos vamos nuevamente a Edit Placeholder. Buscamos el título 26. Vamos a buscarlo. Aquí está. Doble clic ponemos aquí y vamos a bajarle el tamaño podemos activar el modo visor y listo ahí ya el texto queda por dentro del cuadro tal cual como lo queremos muy bien ese es el texto vamos vamos a aplicar otra imagen que sea diferente a esta para no trabajar con las mismas por ejemplo esta que es más plana a colocarla y vamos a trabajar con esta imagen acá muy bien ahora vamos a aplicar bueno eso son ya explicamos las transiciones y los títulos y los títulos bueno vamos a cerrar aquí edit placeholder ya no vamos a usarlo más ahora vamos a aplicar vamos a ver que nos trae las formas Entonces, abrimos la carpeta y aquí hay varias formas Simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo por encima del video o la imagen y miren, ahí está, se aplica automáticamente el efecto. Puedo escalarlo acá en controles de efectos si quiero, aquí lo escalamos, escalamos bien la forma. Tenemos también, bueno, vamos a ver qué otra forma tenemos, aquí hay otra, podemos explicarlo por encima de la que ya hemos aplicado para que sean dos efectos. Ahí tienen, ahí lo vemos en, en pantalla. Hoy vamos a alargar aquí más la imagen para aplicar otros efectos bien ese es el de formas aquí está unos efectos como para aplicárselo a los textos así al lado de los textos queda muy bien miren estas 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 formas Ahí están las formas Mira qué bien aquí podemos jugar con ellas tal cual como queramos hacerlo eh, vamos a ver qué más hay bueno aquí tenemos los efectos glitch también hay varios, miren las líneas, por ejemplo lo podemos crear así y miren como si la pantalla estuviera distorsionada. Esos son los efectos glitch. Tenemos las luces también, bueno hay una, pues la colocamos aquí y da este efecto simplemente para que se aplique tenemos que hacer clic, ¿no? Irnos acá a controles de efectos y buscar en opacidad el modo de fusión, cambiarlo de normal a pantalla y listo. Eso es todo. Y miren se aplique esa luz y tenemos los sonidos que es para aplicarle mira hay sonidos de glitch hay sonidos en fin hay muchos sonidos que podemos usar para las transiciones para las formas por ejemplo podemos aplicar un sonido para la transición para esa transición vamos a aplicarlo por ejemplo vamos a buscar una acá por ejemplo este vamos a ponerlo aquí por debajo y escuchemos miren vamos a, a, a colocarlo acá más al comienzo aquí puede ser miren clic en play entonces estos sonidos lo podemos aplicar a las formas a los cada uno de los efectos a las transiciones a los títulos y pueden ver que es muy sencillo de aplicar y nos da un trabajo bastante profesional y sobre todo ahorrándonos muchísimo tiempo aquí en el programa de Adobe Premiere. Es un, realmente una herramienta que me ha gustado mucho y qué bueno compartirla con todos ustedes. Soy Freddy de la OSA, espero que tengan un feliz día, espero que les haya gustado mucho, ya saben, siempre suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en la fan space, sobre todo registrarse en nuestra web de fredegap.com y estar pendiente de los nuevos contenidos que compartimos en nuestra web. Hasta luego.